Muy buenas, gente. Aquí estamos de nuevo en Dark Souls Remaster. Quiero dar un saludo a mis compañeros Cerbero, Cerberín, Sabito, Cele. ¿Qué tal, tíos? ¿Estáis todos saludados? Y bienvenido todo el mundo a este humilde canal sin ánimo de lucro y con muchas ganas de jugar al Dark Souls Remaster. Ya sabéis que en el vídeo anterior he sufrido con un puñetero bellaco aquí en la ciudad infestada. Y quiero conseguir lo que es la magia poder interior y me está costando un huevo. Para mí ya es un reto esto. El llegar aquí es un reto de lo más grande, ya que hay la hostia de enemigos. La única manera de cargármelos es a distancia. Siguen saliendo los putos bichos estos, tío. ¡Perfecto! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¡Oh! Pal puñetero bichito. Siguen saliendo, tío. Y esto no tiene... Mira, mira, mira. ¿No tiene parada esto o qué? A ver. Bueno, ya está el DualShock pidiendo papas. Ciudad infestada. Marinador, ciudad de vacaciones. A ver, te bajas, colega. Vamos a cargarnos a estos capullos a distancia, porque yo no quiero sufrir como un bellaco. Quiero pasármelo ya, salir ya. Ahí. Bien, le di. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere bajar? Se ha quedado ahí, macho. No, lo de la ciudad infestada sigue siendo un puñetero coñazo, ¿eh? Yo lo seguiría diciendo que es un puñetero coñazo. Yo no le veo ninguna mejoría. Bichito. Y eso es que no tengo el arco subido a tope. Si lo llego a tener subido a tope, macho, es que... Uf, lo puedo reventar. No es que sea un arco de la leche. Este cabrón me va a joder. Envenenado, me cago en la leche, macho. Ya estamos envenenados. Ay, Dios, ¿qué hice yo en la otra vida para merecer esta? Madre mía, madre mía. No, por lo menos no me envenenó tan rápido. Esto suelta una puta mierda. A
¿Dónde vas, cocodrilo? Puto bichitos estos. Dejarán de salir, ¿no? Me cago en la hostia y siguen saliendo, tío. ¿Han de salir? Bueno, ostras, es que está en todas partes, está infestada esto de bichos, tío. Me cago en la leche. Le daré desde aquí. No lo sé, tío. No, no le doy. Bueno, hora de cambiar lo que es el arco por el dragón, que es la más potente que tengo, no es que sea una maravilla. A las primeras horas está muy bien, me ha salvado muchas veces el culo. Mira, mira, mira cómo lo sube. ¿Qué me estás contando? Bueno, aquí bien, toca la mancha. Joder, macho. No sé si sigue con el arco, tío. Sigue con el arco. Vámonos de aquí, gente. Otro tóxico. Me cago en Dios. Joder. Es que no paramos, hostia, de tocar los cojones, macho. No paramos. Puta mierda, macho. Esto es una puta mierda. Venado, me cago en Dios, macho. Bueno, bueno, esto la ciudad infestada, tío. Cada vez me chifla. Cada vez me chifla, tío. Y esto. Puta pajita, hostia, métetela por el culo, hijo de puta, hostia. Tío, que me tienes hasta los cojones, macho. Pero es que es normal que tenga hemorragia. Una puta bestia. Thank you.
esto, tío. Esto, tío, es una puta mierda. Es el sitio más desesperante, tío, más desesperante. Tan jodido es ir ahí, macho, y coger las... La puta magia esta de los cojones. ¿Eh? La puta magia esta de los cojones, que me tienen hasta los cojones, tío. Vale, y se tira para abajo. Cago en la puta que los parió a todos. Qué puta bestialidad, tío. Qué puta bestialidad, tío. Bueno, aquí tenemos la armadura del vagabundo, capucha y todo. Braca Marte también. Es una muy buena armadura. Tenemos ahí, por fin. Seguimos subiendo por aquí. Creo que era por aquí, ¿no? La parte jodida es de dónde he venido, tío. La parte jodida, gente. Putos bichitos y todo, tío. A ver. Se puede seguir subiendo por aquí, ¿no? Bueno, a ver, majete, a ver. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? No me toques las pelotas, tío. ¿Pero quién cojones me está atacando? Me cago en la puta ciudad. Me está de su puta madre. ¡Hostia! Es que ya me tiene hasta los cojones, macho. Sigue siendo la misma mierda, pero me cago en Dios. Joder. Es que es el sitio que más me cabrea, tío. Es que es horripilante, tío. Una puta bazofia, tío. Una puta bazofia. Es la ciudad infestada. Una puta mierda es lo que es. ¿Pero dónde se vio esto, tío? ¿Dónde se vio esto, tío? Ahora el tío de la pajita, de los cojones. La buen tiola. Qué puta locura. Y lo del veneno, ¿qué pasa? Ahora le hago esto. Pinchito por el culo. Para que veáis qué nivel tienen aquí, tío. Me está costando un huevo, no. La parte del otro. A ver, ¿cómo era esto? Recuerdo por dónde tenía que meterme, macho. Mentiroso más adelante, eso ya lo sabemos, que mentiroso. Muchos. Dejarme bajar un momentito, es que... Dios.
sigue dando problemas esta puta mierda de la ciudad infestada. Tenemos que acabar con este cabrón que está ahí. Para los pollos, ¿dónde cojones? Ahí viene. Ya sabía yo que venía alguien por mí. Y ahora me quedo un poquito más tranquilo, cojones. Es que hoy tilita, ¿eh? A ver, bombas. Venga, bombas. Caña con él, me cago en diola. Espiromancia no vale. Habrá que lanzarle las bombitas al colega. No sé si le estoy haciendo daño o no, ¿eh? Sí, señor. Vale, aquí tenemos nuestra chisma. Adivinar lo que hay aquí. Poder interior. Esto es lo que quería yo. Esto es lo que quería yo coger. ¿Vale, gente? Esto es lo que quiero. Nada más. Así que ya está. Ya lo hemos cogido. Ya hemos conseguido lo que teníamos que conseguir. Espera, estamos. Y vamos a la última hoguera. Ya está, por fin. Esto es lo que quiero. Muy bien. Pues una vez que hemos cogido nuestras chismas, vamos a esquivar esto. Vamos a subir un poquito nuestro nivel. Y voy a subir lo que es la fe. Hostia, me pide 8000. Madre mía, lo que me pide, cabrón. 8000. Vale. ¿Por qué quiero subir la fe? ¿Quiero llegar al nivel 25? Para hacer el juramento de Soler. Pacto de la luz solar. Pacto de la luz solar. A ver qué tal nos sale. Bueno, ahora quiero salir de aquí. Ya sé que hay gente muy buena aquí jugando a Dark Souls. Yo soy uno más, no es que sea muy bueno. Ya hace un mogollón de tiempo que no lo jugaba, entonces para mí es volver a empezar. Ya, vale, aquí, aquí, traguito de esto. Ya veis que es una puñetera pesadilla lo de la ciudad. Oh, la ciudad infestada, gente. Es una puta pesadilla.
Yo lo que estoy haciendo en estos momentos, ya sabéis, que es un preparado. Me cago en la puta que lo parió. El de la pajita y su puta madre, tío. Tengo que llegarlo antes. Buah, esto me saca muchísimo, Dios. La cantidad de daño que me hace el tóxico este de los cojones, gente. Yo no sé si llegaré, ¿eh? A este ritmo... Este ritmo lo veo chungo, ¿eh? Lo veo chunguísimo. Joder, me cago en la puta. No. Esto es una... Va a ser una jodienda, gente. Va a ser una jodienda. Madre mía, que hasta tengo que quemar humanidades, tío, para llegar arriba, tío, para salir de esta puta zona. Si no, vuelvo a la mierda de la hoguera esta, gente. Bueno, quemo otra fuera. Madre mía, ya la recuperaré. Ya veré yo cómo hago. Madre mía, qué puta locura, gente. Bueno, vamos a anular hueco. Ofrecer humanidades. La madre que me parió, tío. Buah. A ver. ¿Qué es lo que me pide? Poder interior. Lo puedo utilizar, gente. Sí. Lo puedo utilizar. Entonces, selecciono. Subir nivel. Aprender magia. Y os preguntaréis por qué esto. Bueno, os voy a enseñar un poquito. Vamos a hacer una visita al pringao este. Oh, hello. Well, you certainly are keeping it myself. Mancha de alma. Se vende cosillas bastante interesantes. Lo que pasa... catalizador ya tengo. Anillo de dragón rugiente. Aumenta la magia. Y aumenta la duración. Bueno, lo que os decía yo, poder interior, os voy a enseñar el porqué. Le voy a hacer un parry a este cabrón. Bueno, a ver. No, si aún me vais a matar y todo. Mirad cuánto saco. 4.35. Y ahora el mismo, ¿eh? A ver. Bueno,
no, coño. Bueno, no me ha salido, gente, no me ha salido. Vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Y os enseño exactamente lo que saca. Vamos por aquí. Bueno, la verdad, la llamarada que te sale por todo el cuerpo mola, es chula, Mira, de 400 y pico sube a 200. Que es una chorrada. Pero es una pasada, Jaime. Una pasada. Por eso lo quería yo. Bueno, y con esto y un bizcocho, plantamos. Subiré un poquito más mi nivel. Y continuaremos. Así que nos vemos, gente. Hasta ahora.